Osvaldo Unciel es el encargado de marcar el segundo tanto para el Torito de Mataderos frente a Colegiales, que redondeó una muy buena actuación y que en definitiva, esperando nuevo entrenador. Carbona la largó a la izquierda, los dos con 11. Fecha 22. En Teixe Sport, donde el ascenso de primera, Chicago quiere la victoria. Quedó rebote, Osvaldo Unciel. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chicago, el pibe! Osvaldo Unciel. La salida de Nicolás Tauber le va a quedar a Lucas Osvaldo Unciel, que domina sobre la izquierda. Visualiza el panorama, va a colocar el centro, la cambia David Barbona, pega en el palo, rebota en Gastón Montero y el gol en contra con la fortuna de su lado el Torito. Despejaba Mancinelli, la pelota para Balducien, a ver, Aguirre por adentro, va el pibe, Balducien se frena, Aguirre, tenía que meter el piecito nada más, soplarla nada más. Esta es la jugada de Balducien, qué buena, bien, se frena, hace la pausa. Y saca el pie Aguirre, estaba solo, era gol. Primera B Nacional. El pelotazo largo hasta la mitad de la cancha. Corre Osvaldo Unciel para buscar esa pelota. La entrega por el costado. Viene para que vaya ahora Javier Rossi. Pero gana Nivas Escobar, le va a quedar otra vez al joven Osvaldo Unciel. Al pibe, se frena ahora. Viene tocando con Farías, va Farías, pasó Farías, Ricardo Carbona. Pica por el otro lado Osvaldo Unciel, viene para él, va Osvaldo Unciel. Se vienen los pibes de Chicago. Osvaldo Unciel con la pelota, tocando al medio para Gomito. Ahí va Gomito, se viene Cristian Gómez. Va a abrir el centro al área. El pelotazo de Sainz se la mete contra el área. La viene a buscar ahora Osvaldo Unciel, la juega hacia atrás. El centro del bicho la esconde bajo la suela. Va Gomito, a ver qué hace Gómez. La juega por el costado, viene la pelota. El centro al área de Osvaldo Unciel, pasado. El bicho Rossi que la baja atrás. El pase profundo fue de Farías. Pica al vacío Osvaldo Unciel. Otro que promovió Clocker, la primera de Chicago. Centro de Osvaldo Unciel, se prepara Becerra. Con Clocker anduvo bien. Se viene Osvaldo Unciel. Infracción contra Osvaldo Unciel, que tiene nombre de fábula para niños. Esos dibujitos. Ha trabajado muy bien. La puede levantar a la derecha para Osvaldo Unciel. Enganchó y le pega. Osvaldo Unciel remata el córner. Lo tomó de la camiseta claramente. Y el árbitro asistente de frente a la jugada. Villita Nanía, Galeano que la reclama, la pelota que parte por la derecha. 1-1 el juego, dije Marachi, marcó el primero. El empate de este. Y en ataque, Barbona la levantó, linda acción. Dando un Ciel que puede sacar el centro, que vino al área. El remate. Tocando la pelota a la izquierda. Buena acción para Nueva Chicago, que quiere la victoria. El Torito va. Dando un Ciel que la pedía, está esperando el Lobo Montenegro. Minuto 45 y fracción. La pantalla te dice por otra vez Osvaldo Unciel se metió, sacó centro el arquero, lo descuidaron. Parentini, 32 minutos ya de este segundo tiempo. Quiere pasar Osvaldo Unciel. Fattori la levantó para Schifo. Viene Schifo. Fattori. Osvaldo Unciel, el centro para Fattori. Una multitud siguiendo Morón en el nuevo Francisco Urbano. Falta. Por ahora el equipo no puede dar vuelta a la historia. La falta sobre Osvaldo Unciel. Sí, Barbona, se equivocó el pollo, le queda Barbona. Allá está Osvaldo Unciel que va a meter el centro, la va a largar. No, la metió adentro para Bochi, fuera del área Bochi. La perdió Bochi, se durmió. Gomito la cruza, Gomito a la derecha. La quería ya Escudero que se quedaba en ataque. Osvaldo Unciel. Osvaldo Unciel, lo ve libre Barbona. Tiene el área Barbona. Hay que pegarle, Chicago. Schifo. Osvaldo Unciel. Centro por abajo, Acosta. No puede girar. Farías, prueba. Allá va Chicago con este resultado. Nueva Chicago, único puntero del campeonato con 50. Va Schifo. Falta. Falta en la puerta del área. ¿Pero a dónde estaba? No, fuera. ¿Estás seguro que estaba fuera? Franco al piso, Franco muy bien, fenomenal, pero después traba y recupera a Osvaldo Unciel que quiere meter el centro, mira atrás, primero y juega con Schifo, en el área Montaría, Schifo. Lo tocó, ¿eh? Sí, lo atendió Soriano a Farías. Va al corte, Franco le cae a Costa, Montenegro por el medio, a Costa. Le queda Friedrich,
Masuri se adelantó. Bien, Valdunciel. Ganando la pelota. Farías la tiró para el Lobo. A ver, Montenegro. 53, Chicago, Atlanta que juega en un rato, 49. Pelota a la derecha, llega, Valdunciel, el centro, Montenegro la quiere, Montenegro la pelea. Villa Dálmine como visitante, Platense como local, será el próximo rival de Nueva Chicago. La lleva Valdunciel, el centro con derecha, Montenegro que quería, despeja Alonso. Cierto es, ya llevamos 7 años sin público. Valdunciel, centro para Acosta. Acosta para el gol. Acosta para el gol. 1 a 0. Claro. Gifo. Falta. La falta sobre Valdunciel. Ahora, qué arriesgado, cómo sacó esa pelota. Caballero, Melo, no pudo dominarla. Valdunciel, para mí con falta, no cobró Pablo Vigliano, le queda Barbona. Chicago por el tercero, Barbona, Valdunciel, Acosta, ahora sí para el gol, Acosta. La línea la volvieron a sacar, Melo, gol. Aprovecha Coronel. Lo van a buscar a Valdunciel. Ante Rocañere. Venía Valdunciel. Ganó el juvenil. Va hasta el fondo, el centro de Valdunciel. Termina pegando en paredes. No pasa el pelas. Escudero. Valdunciel. Lo encara a paredes. El centro de Valdunciel. La peina Cota. Tira. Prefiere jugar por abajo. La entrega a Barbona. Gomito. Buena jugada. Valdunciel en el centro. Termina rebotando en paredes. Torresi. Balón a la izquierda. Torresi se pasa. Valdunciel, falta de Torresi. Lo libre para el verde y negro. Poco ataca por este lado Nueva Chicago. A ver ahora. Se acordó. Gomito, Valdunciel, caballero negro. Gifo, el segundo palo. Valdunciel, bájela si puede. La bajó bien, Valdunciel. Métala ahora. Valdunciel no se la dio caballero. A ver qué hace este. Se mete en el área, caballero. Valdunciel. Con todo, Valdunciel, no hay falta, fue la pelota. Ante Biglia, de primera, la levanta Barbona, la abrió para... Acaba ya Martín Battaglini, no podía. Carga bien Valdunciel, lo tendía Floris. Toca Chicago, Barbona, Valdunciel. Se le acerca Isaac Acosta. Valdunciel gira y toca. Escudero completa Gomito, arranca Acosta, la puntea. La adelanta con la cabeza, después Valdunciel. Y ahora, Barbona, qué mal parado que quedó Merlo, ¿eh? Se abre por la izquierda, Valdunciel la tiene, la espera, Acosta, ahí está Acosta, sale del área. La jugó para... sí. Se abrió Gomito, también allá está Valdunciel, le pasó caballero, la pide Gomito, pégale Gomito. Lo que la pisa, la larga, quedó Gifo, usted merece su gol, Gifo, la tiene Gifo, se la da Valdunciel el tercero, Valdunciel, Gomito. Sacó Lanaro. Pica habilitado Valdunciel. Salió Hernández. Dudó. Y está Valdunciel. Y nadie para empujar. La tiene que sacar Zúcaro. Cabochi. Le pega Gifo. La bajó Valdunciel. Bochi exigido. Corre Valdunciel. Le gana la espalda a Torres. Se me manda Valdunciel. Centro y gol de Fernández Francobo. De Petrovelli. Acá está Petrovelli. Gifo. Va Gifo. Pelota larga para Valdunciel, enganchó Valdunciel, Gifo espera, centro de Valdunciel. Franco Hernández con los puños, el rebote de Fattori, se la deja Valdunciel, Fattori otra vez, pica habilitado Valdunciel, llega hasta el fondo, mete el centro atrás, se durmió Lanaro, por eso despeja Sosa. Sainz la mete, Cristian Gómez iba, sacó a Regui, le queda Valdunciel, le pegó, siempre seguro, sí. Firme. Y en los últimos partidos visitantes no le fue para nada bien a Chicago, ¿eh? Valdunciel. Melo. Melo. Y Barrios también. Valdunciel por la izquierda. Caballero lo acompaña. Centro del zurdo. Y está Petrovelli. Por eso se enojó el arquero de Temple. Caballero. Valdunciel. Barbona. Lo aseguraba en el cuadrangular. Buena, claro. Esta. Bien Valdunciel, giró muy bien, metió el centro, recibe Melo. Igualmente, insisto, el miércoles puede ser campeón Chicago, en su casa, ante su público, con un República de Mataderos completo, seguramente va Valdunciel. Para Sainz, arrimándose para Valdunciel,
Quiere desbordar el 7. Centro para Melo. Enganche y le pega a Melo. Le falta un tirado y valorado todas estas transmisiones que hemos hecho a lo largo de la campaña de Nueva Chicago campeón. Valdunciel. Gifo. Pelota adentro. La metía Escudero. La quiere Valdunciel. Montenegro. Valdunciel. Comito. Fiesta, ¿eh? La gente del club Fénix. A ver esta. Valdunciel, pelota adentro, ahí está, Barbona. Sacó Varegas el córner. Montenegro, una diagonal de Gifo. Ha estado realmente correcto en todo su trabajo, Medina. Un fuerte falta de este lado. Sobre Valdunciel. Cometió infracción. El centro, el segundo palo, ahí está, Valdunciel. Bajo Medina.